tercera a fondo y ya de arriba ahora sí que le vas a segunda. Venía rajado, yo. Venía a fondo, yo. Yo dije iba a salir disparado, dije yo. Vamos, vamos.
que Eduardo un poquito donde yo bajé, un poquito más a la derecha. Ya, señores, estamos en el muro, ahora nos vamos, mi guante roto, guante de AliExpress, vamos a tener que comprar uno bueno. Ya, saliendo del muro, ¿llegaste? No, 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 ¿no has intentado? No. Sí, el quito pero llegó. ¿Es muy para la punta? No. ¿Pero cómo decir? ¿Llegó o no llegó? No, pues no llegó. Ahí me di la vuelta. ¿Pues no llegaste? Sí, sí, llegaba. Pero está peligroso, sí. ¿Llegaba o no llegaba? ¿Por qué no llegaste entonces? ¿Ah? ¿Por qué no llegaste? Porque Dios mío.
No, sí es complicado, sí, igual se puede, pero que esos escalones fregan, pum. Si llega, llega. Pues vamos tranquilo, no, mejor. No, 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 tranquilo, vamos por acá nomás. Vamos por acá. ¿Qué tienen radio si no escuchan? ¿Por dónde la subía, Glenn? ¿Por acá o más allá? La salida es por acá. Hay que subir donde estáis tú. ¿Por ahí o por ahí? Dale derecho a fondo entonces. Nosotros así, nos íbamos hacia allá, pero es como, como diagonal. Sí, de ahí hacia acá, porque allá ya está la otra quebrada, tiene que ir así. O si no, va derecho, o si no, mira derecho como lo hizo el Rafa.
por frío está brígido, güey. ¿Te lastimaste? Estoy bien, estoy bien. Bájate con la motito, Rafa o Víctor, un poquito más acá a la quebradita, pum, pa. ¿Te ayudo, compa? Eduardo, mira, no sé si te da a ti por acá. Igual por acá podés. ¿Por dónde vas a subir? ¿Por ahí mismo o por acá al medio? Voy a intentar por el medio. Por el medio no va, entra bomba. Entra bomba ahí. ¿Está qué? ¿Está qué? Entra bomba por el medio. Fondo por al medio. Recuerda tirar para adelante el cuerpo cuando esté más arriba. Por el lado que subí yo está brígido, weón. ¿Ah? Por el lado que subí está brígido. Sí, pues si todo es así acá. ¿Viste cuando subí? Sí, ¿allá? ¿Eh? Cuando, claro, casi te quedaste ahí, weón. Sí, weón. Se me cruzó la moto. Sí. Oh, igual está brígido ahí. No, sí, aquí nos costó un mundo, pero por acá. ¿Vas a girar? No, voy a bajar acá, por acá voy a subir. ¿Por dónde? Por aquí.
Ah, ya. El camino, mira. ¿Ese que está en el camino? Sí. ¿Y ese? Ahí casi sabe, porque el frente está marcado. Sí. Ahora quiero ver si podemos cruzar, ¿no? Porque mira, está la empezada que está esa mierda. ¿Qué es esa marihuana? No, no. Es guayaba, parece, ¿no? Vamos a probar, ¿no? Hay que hablar ahí abajo con la gente, saludar y preguntar, porque mira, se supone que tenemos que ir así. ¿De dónde para allá? Para allá. No. Mira, se supone que la huella mía va así, así, así. A ver, subimos este zigzag. Este zigzag lleva, este camino lleva así, así,
aquí en el GPS me muestra que hay allá, no sé si es arriba o a la vuelta, como unas plantaciones, y hay que ir por arriba así un buen trecho y luego volver por allá atrás ya yendo más al fondo. Camino por ahí lo veo cerrado, pues, mira, está lleno de... Está Oh, estamos en el primer tramo, vio. Pensé que está derrumbado ahí, mira. Ahí nos bajó la quebrada. Mira, estamos en el primer tramo, oye. Puta. No, nos quedan como 15 kilómetros entrando hacia allá. ¿Dónde? Hacia allá. Pero sí o sí hay que cruzarse, pues. Sí, pues las cruzadas sí. Pero no tenemos por dónde, pues, bueno. Pues decía yo que los metiéramos para allá y allá se ve más piola, pues bueno. Para allá al fondo. Pues no, tendríamos no que devolvernos más... y irnos por allá. ¿Para conectar con el que está ahí? No, esta es la única quebrada, Víctor. Tú, porque esta quebrada, atrás del cerro sigue la quebrada. ¿Sigue? Sigue. Da la vuelta, sí, mira. Allá da la vuelta, sí. Y a la izquierda es otra quebrada. Ah, con Y entonces. Sí. ¿Y entonces cuando lo mierda lo vamos a cruzar? Claro. Sería esa la pasada, pero el tema es si. Vale, que para allá está más piola, pues bueno. No, si es esta la quebrada. Sí, no, pero te digo, para allá está. Allá tiene más chance de subir, parece. Para trepar. No, pues mira el muro. Así está, así debe ser todo el tramo. Entonces. Es esta nomás. Pero si por ahí no se puede, pues bueno. Vamos a ver, por lo mejor se apunta. Si no vi que está todo la quebrada y que bajó el derrumbe, está el derrame ahí de. ¿Verdad, no? De las rocas, ¿no? Sí, pues no teníamos ni cagando a pasar por ahí con la cuadrium. Metámonos más allá. Lleguemos abajo, caballero. ¿Ah? Lleguemos abajo a la casa y vamos a ver ahí. Si no, de verdad que si no hay ahí, no, difícil al otro lado. Yo lo he visto en el Google, en la mapa. Son las quebradas, son así. Ya, vamos. ¿Aló? ¿Tú crees? Sí. Buen día. De la quebrada de... Macha. No, la de... Sería de Chaca, la de Beetle. Ah, Chaca. Es otro lado. Pero esa quebrada viene y conecta acá atrás, hay un par de quebradas más. Ahí estábamos nosotros metidos, nos conectamos ahí, de ahí nos vinimos para este lado. Ay. Es que para hacer un circuito, de hacer un redondo, porque a veces nosotros nos tenemos que retornar por Hacha, y para no retornar por donde vinimos, entonces buscamos un camino así que nos conecte para el lado de Azapa, porque conectamos una ruta que está justo en el paradero de Azapa, de entrada a Las Peñas, arriba, conectamos a un sector de ahí nosotros, pero nos venimos por Hacha. Pero ahora queríamos conectar de aquí hacia allá. Sí. Porque esta quebrada es la de Hacha, ¿no? No, yo estoy seguro que bajo podemos encontrar una pasada más piola. ¿Puta? No, puro limones nomás. Sí. Gracias. Amigo, gracias. ¿Y tiene limones? ¿Tiene limones para vender? No, nada. Sí. Aprovechar de repente. Ya, gracias.